Muy buenos días, señor. Muy buenos días, don Eduardo Pabés. ¿Cómo le baila? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Mira, relajado y terminó bastante, bastante movido entre ayer y hoy aquí en la zona central De de nuestro Chile, país. sí, de nuestro país. Anoche nos quedamos dormidos con dos temblores importantes, de 5, 5, 3 más o menos. Y hoy día en la mañana nos despertaron a las 7 y cuarto, otro temblorcito más de la misma magnitud, 5.3, 5.4. Y lo más, como decía, que hay que ponerle ojo, en el mismo lugar el epicentro, amigo, 54, 55 kilómetros al oeste de Navidad. Así que parece que los amigos de Navidad nos quieren mandar un regalo anticipado, un temblorcito más o menos fuerte. Así que, nada, pues eso, lo otro, relajado el fin de semana. Ahí encerrados, pues, si estamos en cuarentena, prácticamente todo Chile está en cuarentena, así que sin mucho por hacer, más que nada actividades con la familia. Y usted, amigo Así mío, es. ¿cómo estuvo por allá en Brasil? Todo tranquilo por acá. Estuve trabajando y pensando en cuáles son aquellos cinco desafíos y cinco atajos o aceleradores de los que vamos a conversar durante estas próximas 2 semanas. Porque hoy día comienza la primera de 2 semanas de calentamiento previo para el próximo workshop Desafíos de la Inversión Inmobiliaria. Se llama desafío porque es una semana desafiante, va a ser súper intensa, rápida. El contenido lo vamos a pasar, pero así, pum, 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 pum. Se le van a sumar a estos labs que hacíamos en la mañana, se le van a sumar las clases de la noche. Vamos a hacer sesiones de preguntas por Instagram, vamos a hacer videitos, vamos a hacer nuggets, vamos a hacer audios. Es decir, son muchas cosas pasando todas al mismo tiempo. Es por eso que si estás en esta comunidad hace algún tiempo o si acabas de llegar, tienes 2 semanas para irte preparando para aprovechar mejor esa semana de desafíos de la inversión inmobiliaria. Iremos poquito a poquito. Serán 10 lives, usaremos los lives de las 8 con 18 de la mañana para hablar de 5 desafíos u obstáculos. Hoy día, siendo el primer desafío, nos iremos uno a uno. Un desafío, un Un atajo. obstáculo, un atajo. Un desafío, obstáculo, un acelerador, atajo. ¿Cachai? Entonces, Buena. para que puedas invertir de forma más rápida, para que puedas invertir de forma más segura y definitivamente puedas terminar invirtiendo para que finalmente puedas invertir de manera financieramente responsable. Y esto es independiente, te prometo que seguimos siendo amigos si al final de esta semana o de la semana del desafío inmobiliario tú sales a buscar tu propia oportunidad de inversión. O decides aprovecharte o prepararte para disputar una de las unidades que nosotros estamos negociando, la oportunidad que nosotros encontramos y que estamos utilizando, la fuerza que todos tenemos juntos para negociar mejores condiciones. Así que con eso dicho, señor Eduardo, cuando usted diga, partamos con el, díganos, vayan comentándonos de dónde se están conectando. Yo sé que hay mucha gente nueva en la comunidad. Eduardo, te quiero contar una novedad. A ver, El fin de vamos, vamos. semana, ¿Ya? superamos las 100.000 personas inscritas en nuestra lista. Pero, bravo, pero hay un pero, ¿ok? ¿Cuál? Hay un pero, que a estas 100.000 personas tenemos que restarle las personas que pertenecen a la comunidad de Caribe, ¿ok? Entonces, por eso que no lo quise anunciar así como gran noticia, porque en realidad está con trampa, tengo que filtrarlo un poquito, ¿bien? Igual, mira, independiente pertenece a la comunidad de brokers Pertenece, digitales, pertenece, pertenece, pertenece. así que no hay nada oculto acá, puede ser en Chile o en el Caribe, sumado a las La dos ya somos comunidad. 100.000, pero sí o sí somos 100.000, así que Eso sí. tremenda noticia, Ignacio, no, la verdad que nosotros no esperábamos nunca que iba a No. pasar esto tan rápido cuando partimos con Ignacio y con el señor director ahí tirando números. No lo visualizamos de esa forma y nos queda nada más que seguir esforzándonos y agradecerle a toda nuestra comunidad que día a día consume todas las tonteras, algunas veces esos videos que hacemos con Ignacio y se maman y están todos los días y piden y preguntan y todo eso. Y esa es la verdad que por eso nosotros nos levantamos todos los días tempranito. Nos debemos por usted, amigos míos, damos nuestro mejor esfuerzo, así que desde ahora, estas 2 semanas, el esfuerzo va a ser tuyo. Nosotros vamos a entregar el contenido y tú vas a ver cómo lo asimilas. Y ojalá sea de la mejor forma. Así que me gusta esto de 100.000 personas, lo vamos a destacar, Ignacio, le vamos a ir a la Yasmina ahí Mira, que se encargue de publicarlo.
Déjame, si me permite, señor director, compartir pantalla un segundo. Yo les puedo mostrar acá el dashboard. Les puedo mostrar, ¿no es cierto? Aquí en vivo son las lunes. Bueno, yo tengo una hora más que ustedes, 9:23. Y aquí se pueden ver que todos los contactos, los últimos, aquí tenemos, del año 101.966. ¿Okay? Eso porque el año pasado yo ya estaba trabajando un par de leads. De lo último, solamente de este workshop, fíjate, esto me llama mucho la atención. Solamente en este workshop, vamos en el El décimo, estamos diez. en el décimo, hay 13.500 personas que se han manifestado interesadas en participar. Solamente para Mira. modo de comparación, del 9, el número 9, hubieron 12.800. Y faltan 2 semanas para comenzar. Podemos llegar a Este fue el 20.000. total. Vamos a Podemos llegar llegar a a 20.000, quizás un 20.000. poquito más. 15.000, 18.000, no sé. Yo no sé realmente qué es lo que va a pasar. Lo que sí sé es que la comunidad está agarrando vuelo. Y de estos son 696 que pertenecen a Caribe, solamente en el W3, porque del total del Caribe deben hacer unos 3.000 personas más o menos. ¿Okay? Mira, oye, el Así que otro día me eso estaban es preguntando el Caribe, fíjate. Yo le dije, el Caribe es precioso, es hermoso, es muy lindo, es Sí, ahí distinto, porque hay gente de Chile que otras me ligas. pregunta, sí, hay gente de Chile que me pregunta y me dice, oye, Caribe, mira, es distinto, pero Bueno. Es muy rentable y es muy bonito, fíjate, es precioso. Pero ya vamos. Oye, ¿cuándo hay? Sé que también pronto hay algo en el Caribe, así Ya que vamos, tú vamos a estar tranquilo. Ahora enfoquémonos informándoles. a la semana de calentamiento. ¿Te parece? Parta con el 4-3-2-1 por el ajuste de Vamos, eficiencia. vamos, Vamos vamos, a vamos. hacerlo. Entonces, como decimos todos los días, 4, 3, 2, 1, sean todos muy bienvenidos a nuestro programa Inversionista Digital 818. 818. Es verdad. Aquí encontrarás toda la información necesaria para que tú te conviertas o tomes la decisión si te conviertes en un inversionista inmobiliario. Todos los días a las 8 con 18 puntos nos juntamos de una manera un poquito más lúdica, un poquito más entretenida, más digerible, más masticable para conversar de algún tema inmobiliario. Pero ojo, no menos profundo. Esa es nuestra invitación y nos levantamos todos los días tempranito. Me presento, soy Eduardo Pavés, director comercial de Brokers Digitales, y junto a mi amigo y socio Ignacio Corrales, les damos la más cordial bienvenida. Y como lo veníamos contando, esta es una semana, y la próxima van a ser una semana de desafíos y atajos de la inversión inmobiliaria. Así que, bienvenido Ignacio, y cuéntanos, ¿cuál es el primer desafío o atajo que tenemos para el día de hoy? La verdad que desafíos hay muchos, innumerables, hemos ido ordenándolo esto de alguna manera, nosotros en cuatro grandes desafíos, pero lo vamos a hacer de una forma lúdica. El que definimos para el día de hoy está relacionado con las luquitas, con la platita para pagar el pie. ¿Okay? Hay mucha gente que me ha estado conversando, supongo que a ti también. Y por supuesto vamos a invitar a nuestros analistas a que nos den feedback también de las reuniones de análisis que han estado haciendo. También está esa posibilidad, se me olvidó decirlo antes de comenzar, está la posibilidad de tener reuniones de análisis. Lo que sí, se anduvo llenando la agenda, hasta el viernes está llena, me parece mucho. Si quedan reuniones, queda uno o dos, me refiero de horas. Y todos los días se abre un día nuevo. Entonces, hay 5 días para adelante. Entonces, ahora estamos, hoy día lunes, estamos llenando la agenda del próximo lunes. Y así, 5 días para adelante. Okay. Así que, ¿cómo lo hacemos, po? No tengo plata, pero quiero invertir. ¿Se puede? ¿Y cómo? Entonces, y después está el caso de gente que tiene plata, ¿La pero invierte o la no la quiere usar para invierte? otra cosa, Bueno, ¿se la paso a la inmobiliaria o no se la paso para la inmobiliaria? po. ¿Se la paso a la ¿Bajo mi inmobiliaria? pie? ¿No se la paso? ¿Cuándo se la paso? ¿Y me conviene? ¿No me conviene? ¿Cuándo me conviene? Básicamente, ¿cómo pago el pie? Okay. ¿Se puede Y sobre invertir sin todo, pagar nada de pie? sí, sobre todo ahora que también está súper de moda acá, viene el tercer retiro, amigo mío. Entonces hay gente que dice, oye, yo tengo el primero guardado, tengo el segundo guardado y ahora viene un tercero. De Pero pronto lo ¿se lo paso a la puedo. inmobiliaria o no se lo paso? ¿Lo gasto? ¿Me lo guardo? Un poquito Así va que por ahí el tema del día de hoy. Y hay gente, o hay gente, definitivamente, yo no tengo plata, compadre. No, no, no. No no tengo tengo nada ni uno. ahorrado, no tengo ahorro, no tengo ni uno. No tengo ni uno. ¿Puedo ¿Okay? invertir? ¿Se puede? ¿Se puede? Veamos, Pues analicemos un poquito, porque no, mágico tampoco basta. es. ¿Okay? Hay Pero una digo, lógica financiera detrás de todo esto.
para que vayamos punto por punto analizándolo el día de hoy. Mira, antes de poder correr o antes de poder avanzar dos pasitos para adelante, vamos a retroceder un pasito para atrás, como para agarrar vuelo, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Viste cuando he hecho una así, carrera cuando era un chico? Bueno, como yo hago las carreras con mi cabro chico, yo tengo un niño chico de 3 años, entonces jugamos todo el rato está a la competencia. ¡Gané! Obvio. ¡Gané! Lo que, bueno, todo. Obvio. El vaso con agua, en la carrera, y la que más le gusta son las carreras, les gusta correr. Y cuando vamos a hacer carrera, siempre uno pone como dos pasos para atrás, tres pasos para atrás, y antes de salir corriendo. Entonces, Se antes lanza. de salir corriendo, como callo carrera, hagamos uno o dos pasitos para atrás. Entonces, ¿te parece si definimos qué diablo es el pie? ¿Qué es eso del pie, compadre? ¿Qué es Sí. el pie? Que ¿Ya? es un Esto puede pie. ser muy fácil para mucha gente o tal vez no. Pero el pie se refiere a la entrada inicial, El el down enganche. payment que le dicen los gringos, que básicamente es ese 10, 15 o 20% que la inmobiliaria y las instituciones financieras o bancos te piden para poder prestarte el otro 80% del total de la propiedad. Entonces, el pie viene a ser ese primer Primer enganche paso. inicial o primera cuota inicial o no sé cómo le llamen en tu país. Aquí en Chile, a ese down payment le llamamos pie. Y se llama pie, o ese nombre viene el otro día, hace como un año atrás, descubrí de dónde venía ese nombre, fíjate. Y viene del hecho de que tú tienes que dar un pie firme antes de poner el otro. Entonces los bancos Sí. dicen, oiga, demuéstrame que usted puede juntar platita, que usted tiene plata para poner el 15, 10, 15, 20%, 25, 30%, dependiendo quién seas tú como sujeto de crédito. Demuéstreme que usted puede pagar, usted tiene capacidad de ahorro, que usted, digamos, tiene cierta solvencia, y ahí yo le presto lo que le falta a usted. ¿Le parece? Y de ahí viene el pie, un pie firme. Así que con eso, Entonces, claro. ya sabemos ya que el pie en el fondo es la platita que yo tengo que tener o cómo lo voy a pagar para poder iniciar esta carrera inmobiliaria, porque en el fondo es lo que hay que solventar. Y ahora vamos a ver Y cómo. el desafío de hoy día básicamente es, ok, entiendo el concepto del down payment y famoso pie, entiendo el problema del pie, y es justamente ese mi desafío. Si no tengo plata para pagar ese 20%, me quiero comprar No una tengo casa. ni uno. No tengo ni uno. No tengo ni idea. Estoy Ese fuera. es mi problema, mi nacito lindo, precioso, maravilloso. ¿Cómo resolvemos el Claro. problema de pagar ese pie, compadre? ¿Ok? Claro. Y puedo invertir sin pagarlo. Entonces, la forma más fácil de resolver este problema del pie, y algunos que son más viejos o que nos siguen más, no más viejos, que nos siguen hace más tiempo, Más experimentado, o más dejémoslo experimentados, dicen, ahí, ¿eh? Dice más fácil, experimentado. perrito, papurri, papá. Fácil, pues. Paga el pie en cuotas sin intereses, pues. O sea, ¡Duh! suena maravilloso. Suena maravilloso. Pero Yo ¿quién no te va a sé. prestar plata? ¿Quién te va a prestar plata sin interés, pues, Ignacio? Primero, ¿quién me va a prestar plata sin interés? Y segundo, si es sin interés, ¿dónde está la trampa? Entonces, explícame Sí, un pues. poquito más cómo funciona eso. Yo voy a explicar. Cuando Eduardo y yo nos compramos nuestra primera propiedad de la vida around the world, Eduardo tuvo que recorrer mucho Santiago para poder encontrar su propiedad soñada. Y una vez que la encontró, a él le ofrecieron pagar el pie en... ¿Cuántas cuotas te ofrecieron, Eduardito? Si no me equivoco, eran 10 cuotas. 10 cuotas. 10 cuotas. 10 A mí me cuotas. ofrecieron 3 cuotas precio contado. Cáchate. 3 cuotas precio contado. Y negociando casi con el Papa, y dando de aval a mi papá, porque si no, olvídate. Tenía Claro. 29 años en la época, un poquito más joven que ahora. Oye, es harto Y en tiempo esa para época contar. viene y me dice, ya, le vamos a dar 10 cuotas, pero usted me tiene que dar un primer pago de 2 milloncitos de pesos. O sea, esa reserva de una reservita de 2 millones de pesos, y le vamos a dar 10 pagos cada uno de como 10 millones de pesos, y ahí con eso 12 milloncitos de pesos, y por ahí nos vamos. Más o menos eso fue. Así que así estuve, pues, pagando en cuotas sin intereses 10 cuotas. ¿Ok? Ahora, hoy en día las inmobiliarias ofrecen
hasta 36 cuotas, 18 cuotas, como 24 cuotas, como si fuese lo más normal. O sea, relajadito y un poquito más Relajadito. de. Y te vas en el departamento y puedes seguir pagando el pie en algunos casos. Correcto. Y de hecho, si es que tú compras en etapas muy tempranas un proyecto, en etapa en blanco, verde, que básicamente cuando están en plano o en obra todavía, hasta que no está terminado el departamento, dices, ya, págamelo en cuotas, total, no te cobro intereses. La verdad es que como no te he entregado el producto todavía, ya, filo ya. Ok. Sin intereses. El precio contado. Ah, o sea que mientras antes invierta, Mayor más cuotas cobro. tengo, ¿cierto? Genial. Ya, pero ¿cuánto se demora un edificio en construirse? ¿Un año y medio? Dos Ya, años, pongámosle 2 años dos porque pandemia, ¿cachai? Se atrasó. 24 cuotas sería lo máximo que te pueden ofrecer. Pero entonces, ¿cómo llegan a las 36? ¿O 48? ¿O 60? meses. Bueno, en algunos raros casos, son etapas muy tempranas. O sea, está aprobado el proyecto, está comprado el terreno, está listo para ser construido. Pero aún no se negocia con la constructora o están comenzando las negociaciones con la constructora. Y esa negociación puede tardar cualquier cosa entre 4 meses, 6 meses, hasta que entre la primera maquinaria, otros 12 meses, otros 4 o 6 meses. Podemos ganar un año más ahí, pero no más que eso. Luego de eso, vienen las opciones de pago con tarjeta de crédito. Entonces dejas una colita para el final, un 3%, un 5% para el final, y lo pagas con tarjeta de crédito. Y Tarjetazo. Transbank se metió en este negocio y dijo, ya, ok, démosle a la inmobiliaria 18 cuotas sin intereses, 10 cuotas sin intereses, 12 cuotas sin intereses. Entonces ganáis un año más, un año y medio más. Y así llegáis O sea, fácilmente, de 24 pasáis a 36. claro. Y más todavía, porque son 18 cuotas precio contado. O sea, si son 20 cuotas, le sumáis 18, tenéis 38. Y así sucesivamente, Y así dependiendo de la sucesivamente, etapa. Claro, dependiendo de la dependiendo de la etapa. etapa. Claro. ¿Okay? Y ahí han salido otras inmobiliarias con, cierto, con más opciones creativas. La tarjeta de crédito, pues, bien utilizada, puede ser súper buena, mal utilizada, puede ser muy mala. Pero básicamente, la deuda, una vez que tú pasas la tarjeta de crédito, el inmobiliario asume que la deuda la tienes con el banco, no con ellos, por lo tanto, te pasan el departamento sin problema. ¿Okay? Eso es posible. Hay otras inmobiliarias que han sido más creativas, ya han aumentado la cantidad de cuotas con otros mecanismos para ellos asegurarse de que le vas a pagar, como pagarés y otros tipos de mecanismos financieros que hoy día te permiten entregarte el departamento posterior a la... seguir pagando el pie posterior a la fecha de entrega. El problema de hacer eso es que aunque son sin intereses, hay cierto riesgo porque si es que yo tengo que pagar el dividendo, una vez, porque el crédito hipotecario yo lo saco cuando me entregan el departamento. A la fecha de entrega, yo saco el crédito hipotecario. Entonces, a partir de ahí, puedo pedir 3 meses de gracia, 6 meses de gracia, pero se terminó el tiempo. Y ahí comienzo a pagar el dividendo y conjuntamente con el dividendo pago también el pie. Entonces, es un periodo de riesgo el que tienes No menos, ahí. y no, no es poco. Si tomaste 18 Bueno, cuotas, es un año y medio que vaya a estar un año y atrasado. medio que estás expuesto. ¿Okay? Entonces, tienes que tener la posibilidad de... enfrentar esa situación de exposición, es decir, pagar la cuota del pie y el dividendo juntas y que te quedas sin arrendatario. Porque tú decías, ah, fantástico, el departamento lo voy a arrendar, así que si el arriendo igual al dividendo, es decir, se paga solo, no hay problema, problema Obvio. resuelto. Pero hay un periodo de exposición, ¿ya? Ahora, ¿qué otra forma hay de pagar el pie? En cuotas me refiero. Lo mismo, pagar el pie en cuotas, pero con intereses. ¿Qué pasa con Ay, esa opción? ya Me no me gusta, conviene. pues. No me gusta mucho esa opción, pues. O sea, entre pagarlo con Depende, intereses pues. sin intereses. Depende porque tú te sacas Pero un crédito para un auto. Perdona, ¿quería decir algo? ¿ya? No, 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 te escucho. Nos quedamos pegados en. Ahí volvimos, ahí volvimos. Yo te decía que tú me decís, pero oye, con intereses, ¿cómo se te ocurre? Sí, ¿Te pues. volviste loco? ¿Con qué desgraciado? ¿Con no, qué cosa más O inhumana? aparte que me estás Para ningún diciendo que no motivo, cobran. weón. Claro, me estás diciendo no cobran intereses, ¿para qué voy a pagar intereses? Pues a ver, explícate Claro, esa. Ay, si lo pones así, claro, desde ese punto de convénceme. vista, el punto de comparación hace ver poco Poco razonable pagar atractivo. intereses, ¿cierto? Poco atractivo, ¿cierto? Oye, pero tú no tienes ningún problema ir a comprarte un auto con 24 cuotas y con intereses, po. En Es la compra verdad. inteligente no tienes ningún problema y Y vamos, tarjetazo firmo, y compadre, firmo, donde ¿dónde sea. firmo, huellita? Entráis caminando al automotor, salí en auto. Así, Sí, pero pues. sin asco. Feliz ¡Ay, es que me de gustó tanto! Y asiento cuero y
Salimos con el auto, compadre, y no te da ni, pero no te da ni asco. Oye, ojo, ojo, Ignacio, ya que hay un detalle súper importante. La mayoría de las personas, cuando dicen, ¿y la tasa? Porque dice, el banco me da una tasa y firmo con la financiera, que es una tasa 3 veces mayor, pues, Que compadre. ojalá fuese 3 veces, pues bueno, Y estamos firman, comparando. felices de la vida. Feliz, bueno, sin ningún problema. Firman felices. A ver, para que se entienda la comparación. La tasa hipotecaria promedio en Chile hoy día históricamente baja de hipotecas está entre el 2,5 y 3,5. ¿Okay? Y estos créditos inteligentes, hablamos de 1,5, 1,8 por mes. Por Estamos hablando mes. de 20 a 25% y en algunos casos 30% cae. El CAE, que es la carga anual equivalente, que básicamente todos los costos del crédito metido embutido para adentro, va a tener una tasa de comparación 25-30%, 23% en los mejores casos. Y vamos firmando con huellitas sin ningún problema. Total, Y me voy feliz, con mi auto compadre. y feliz, Y que ver con feliz, y todo. feliz, claro. Entonces, lo que tú tienes que hacer, y te estás comprando un auto que del momento que lo sacaste de la automotora, perdiste el 18%, el 19%, 20% de IVA, y cada mes que pasa pierdes un 1% hasta un 10% anual. Más los intereses que estás pagando. Y sentís que estás haciendo buen negocio más encima. Negocio redondo. Negocio redondo. Negocio redondo. En el Magíster de Finanzas, nosotros analizamos el crédito inteligente, te estoy hablando hace 20 años atrás, en la Chile. Y analizamos el crédito inteligente y no sé cuánto. Y la conclusión era que inteligente sí, más inteligente que la cresta para el que te lo da. ¿Para qué te lo da? Eso es Al que verdad. te lo da, pero para uno no tan inteligente, exceptuando el hecho de que te podías comprar hoy día tu hamburguesa, te la llevas hoy día y no tienes que esperar al futuro y te puedes llevar un mejor auto o un mejor producto al que te podías llevar si que tuvieses que pagar la totalidad del vehículo. Es decir, el crédito inteligente básicamente lo que hace es que tú pagas una parte, pero te llevas el auto completo y lo renuevas cada 24 meses, lo estás renovando. Entonces es como una especie de igual que los celulares, que lo estás cambiando cada 24 meses. Entonces el auto finalmente nunca es tuyo. Y utilizas tu capacidad de pago mensual para andar en un auto. ¿Ok? Lo cual es carísimo, pero es un bien necesario. Sí. Los millennials son más inteligentes que nosotros, Eduardo, para esto. Los millennials, me refiero a gente más joven, entre 25 y 37, 38, no sé cuántos que están los Yo millennials estoy hoy ahí, día. vos. Yo soy millennial, pero yo cuadro perfecto. Sí, no, cuadra, perfecto, sí. Entonces, le voy a preguntar a tu hija si concuerda contigo. No, 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 Ah, bueno. no, no, para nada, para nada. Bueno, y resulta que me perdí. Ah, los millennials son más inteligentes, porque los millennials andan en Uber, ¿cachai? O sea, nosotros nos creemos inteligentes porque andamos en auto. Los millennials no, son más inteligentes porque justamente tienen lo contrario, no andan en auto. Pagan lo que ¿Bien? ocupan. Pagan lo que ocupan nomás. Y de Nada hecho, más. yo hice el cálculo, yo me gusta las planillitas y me hice mis cálculos y es mucho más barato andar en Uber que andar en auto. Salvo vivías en el campo, ahí ya no, viejo. Yo ahora No, estoy la viviendo en el distancia es muy campo y me grande. tuve que comprar auto porque ahí sí que aquí no hay Uber. Entonces, pues, no hay Uber, no hay nada. Hay carretas, weón, y tractores. Entonces, ahí no me sirve. Y claro, ahí El Uber sí. burro. El Uber burro. Así es. Bueno, entonces, pero analicemos este tema de pagar las cuotas con intereses, ¿cachai? Vamos. ¿Me conviene o no me conviene? Y te podría convenir si, solo si, el negocio que estás haciendo, es decir, la plusvalía de la propiedad que te estás queriendo comprar es mayor a los costos de la tasa de interés. Tendrás que tener una propiedad que crezca anualmente más del 20% de plusvalía. Upa. ¿Es fácil? No, 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 Ah, no, 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 posible es. no, Pero no no, sé, no, fácil no. a la vuelta de la esquina no están ese tipo de propiedades. No, no hay. ¿Okay? Entonces, por esa razón que uno intenta evitar esto. Ahora, existe, sí, existen. De hecho, nosotros Lo hemos vivo. tenido, lo hemos hecho, oportunidades en donde hay una mezcla. Me consigo un descuento de la inmobiliaria y además me gano la plusvalía y ahí va entre pito y flauta, más o menos que sale neutral, más neutro. Sí. Entonces Oye, los descuentos que me consigo vendrían a ser como los descuentos más o menos de las tasas de interés, aproximadamente. Y por ahí podría ser. Que si yo logro equiparar los descuentos en tasas de interés contra lo que el descuento que me. Contra los costos. Vaya, los costos del crédito, que es básicamente la tasa de interés, el CTC que le llaman, que es el costo total del crédito.
Si me equiparo, si me lo equiparo con la plusvalía más la, un descuentito, más el descuento que pueda conseguir, podría ser interesante. Se puede iniciar o puede quedar más chiquitito, no tan grande. Sí. Y además me permite aprovecharme de oportunidades de entrega inmediata que eventualmente podrían ser interesantes de evaluar. Uh-huh. Sin ir más lejos, nosotros el último lanzamiento lo hicimos así. Tal cual. Y salió re entretenido. Pero entonces la segunda forma de pagar el pie es con intereses. Sin intereses, como hablábamos recién, y la segunda es con intereses. Sí. O eso, intereses para aclarar un poquitito, el terminar con ese punto de los intereses, para la gente que no lo entendía cómo era, la inmobiliaria decía, tú toma un crédito de consumo con intereses, uh-huh, con una entidad financiera, y yo te descuento parte de los intereses que tú tienes que pagar, te hago un descuentito en el departamento, en el pie o en el precio final que tú tengas que pedir al banco. Entonces, por ahí era donde convenía, pero sí o sí tenías que pedir un crédito de consumo. Ese era el enganche, ese era el sistema. Entonces, interesante, ¿cachai? Porque yo, sí, me permite hoy día, comerme mi papa frita hoy día, sacar las tasas de interés bajísimas, históricamente bajas hoy día, y genial, ¿cachai? Ahora, hay mucha gente que hoy día no califica para un crédito hipotecario. Sin ir más lejos, ayer me estuvo hablando un inversionista que me dijo, yo me salí de los grupos porque estuve mirando, y miró 5 segundos un video y dijo, no, porque en realidad yo no califico porque hoy día no logro sacar un crédito hipotecario, así que no califico. Así que me va a salir del grupo, pero avísame cualquier cosa. Le dije, mira, avisarte no te voy a avisar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, no te voy a llamar. Con todo respeto, no te voy a llamar, ni a ti ni a nadie, porque no llamamos a nadie acá y no me gusta que me llamen a mí, por lo tanto, yo no te voy a llamar a ti. Cuando digo, no es que no me guste que me llamen, es que no me gusta que me llamen los call centers, viejo. Sí, no me gusta que me interrumpan, estoy en la mitad del almuerzo o en la mañana, me cargas. Entonces, por lo tanto, estaría sábado. Para ofrecerte una línea de teléfono. No. Nosotros no llamamos a nadie. ¿No? Ni yo, ni Eduardo, ni el señor director, ni nadie del equipo te va a llamar, salvo invierta. Pues invierte, no. Si invierte, tenemos que ayudarte a que el papeleo 1, papel 2, papel 3, bueno, eso es diferente. Pues ya invertiste, ya. Hay que ayudarte a avanzar. Ahora, la siguiente pregunta que viene, Eduardito, es, bueno, pero si lo vamos a pagar en cuotas, es como, ok, te pago el pie en cuotas, genial. Ojalá sean tus intereses, más genial aún. Ya, pero ¿cuántas? ¿Cuántas me conviene a mí? La inmobiliaria ofrece 60, pero bueno, ¿cuántas me convienen a mí? Que la inmobiliaria ofrezca 48 o 60 cuotas no quiere decir que yo esté obligado a pagarla en 48 o 60 cuotas, ¿ok? Sí, pero la respuesta... Perdona. No, sobre lo que tú decías, por más que me den 60 cuotas, yo digo, ¿sabes qué? 5 años... No quiero pagarlo en 5 años. No quiero pagarlo en 5 años, muy largo. Bro. Yo te voy a dar mi sugerencia, ¿ok? Mi sugerencia es que tienes que pagar la cantidad de cuotas necesarias para que puedas pagar dicha cuota de dicho pie cómodamente. Se terminó. ¿Y qué es cómodamente? O sea, tú tienes que agarrar tu economía familiar y tú tienes que decir, mira, yo puedo pagar todos los meses 300 lucas, 400 correcto, lucas. Estoy cómodo, o sea, si es que puedo pagar en realidad como 500, pero por lo tanto ya cerremos algo en 400, ya, ok. Entonces estoy tranquilo. ¿Bien? Eso es, lo primero. Y lo segundo que tienes que calcular es el máximo esfuerzo de pago mensual, la cuota máxima que puedes pagar cómodamente para poder pagarlo el pie lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque a diferencia, pero no, Ignacio, págalo a 60, si da lo mismo. No, no da lo mismo. Mientras más rápido pagues el pie, mientras más alta sea la cuota que puedas pagar para pagar dicho pie, el exigido mínimo tal que tú puedas financiar tu propiedad, ese cálculo hay que hacer. Pero supongamos que tú dijiste, ya yo gano 2 millones de pesos, puedo ahorrar 500 lucas, por lo tanto, la inmobiliaria me ofrece 48 cuotas, la cuota me quedan 200 lucas. Ya, 250. O pago el mínimo, 200 lucas. ¿Me conviene 200 lucas o me conviene un poco más? Mi recomendación es que si puedes pagar 500, cierra más o menos por 400 lucas. Y en vez de pagarlo en 48 cuotas, págalo en 24 o en 36. ¿Por qué?
No porque vaya a pagar intereses, si no hay intereses en el caso del ejercicio sin intereses. Y si es que lograste sacar un crédito de consumo con intereses, bueno, la razón es obvia, pero si está neteado con los descuentos que el ejemplo que dio Eduardo, daría lo mismo, ¿cierto? Bueno, pero no da lo mismo, porque el gran secreto de la inversión inmobiliaria de renta residencial, es decir, comprarse departamentos urbanos para conectar a propósito de arrendarlos, son edificios que son construidos para el arriendo. Nadie vive ahí de propietario, todos arriendan. Y por lo tanto, la administración es distinta, las terminaciones son distintas, la estructura del edificio es distinta, todo diferente. Dado que eso es así, cuanto más rápido pagues el pie, más rápido puedes volver a iniciar un nuevo ciclo. Que a diferencia de lo que la mayoría de las personas cree, un ciclo no es como terminas de pagar El departamento completo. No. No es después de 30 años que terminas. No. No, 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 no. Tú puedes comenzar un nuevo ciclo de inversión cuando comienzas a pagar un nuevo pie. Entonces, cuando termines de pagar la última cuota a la que te comprometiste en tu contrato de compra-venta, pongámosle que sean 36 en vez de 48, al mes 36 puedes comenzar a pagar otro departamento de otras 36 cuotas de otros 350, 400 mil pesos. Porque esos 350, 400 no los pierdes, porque están ahí todavía una vez que terminaste de pagar. Y eso es súper importante, Ignacio, porque cuando lo mismo que comentaba, cuando yo fui a comprar mi departamento, oye, las cuotas me quedaron sobre 1 millón de pesos. 10 cuotitas nomás, 10 cuotitas sobre un palito, vos, compadre. O sea, ahí sí o sí tenías que tener pie. Y me pasa mucho en las reuniones, Ignacio, que la gente dice: oye, Eduardo, quiero pagar esas 180 lucas, 102, porque, oye, uno hoy día en el mercado ves oferta desde 120, 130 lucas para pagar una cuota, que suena Válido. lindo, suena bajo, pero ¿cuánto tiempo te va a demorar en pagarlo? Porque me dice: Eduardo, ¿sabes qué? Yo no quiero. O hay gente que me dice: pucha, Eduardo, ¿sabes qué? Yo quiero terminar de pagarlo en 2 años, pero la verdad la cuota me queda en 500, 600 lucas mensuales. ¿Qué hago? ¿Cómo pago? Porque igual no tengo problema en pagarlo en eso. ¿Qué conejo saco del sombrero? Y ahí donde va la única forma que siempre nosotros decimos, la forma de pagar el pie es quizás, y ahí es donde viene el mixpo. Aportamos un poquitito de pie, un poquitito de ahorro, y seguimos pagando el pie en la cantidad de cuotas que nosotros queremos pagar. Y como dice Ignacio, financieramente responsable, no te atores. Si tu capacidad de ahorro es 500, no pagues 500. Paga 400 luquitas. Y vas dejando un delta. Y yo siempre, ¿sabéis para qué digo ese delta, Ignacio? Esas 100 luquitas, ¿para qué las podemos dejar? Para el momento la entrega el departamento, hay muchos costos que hay que pagar. Hay que pagarle al banco lo que te cobra, hay que pagarle al notario, la inscripción, el conservador de bienes raíces, y te vas dejando un cachito. Entonces ahí hay una inversión importante de repente que hay que hacer. Puede salir 1.800.000, dependiendo del tipo de crédito que tú estás pidiendo y el monto cuánto te va a cobrar el banco por darte. Entonces ahí va más o menos en cuántas cuotas se tiene que pagar el pie. Entonces, como para resumir el cuento, ojalá la cantidad de cuotas para pagar el pie son las que a mí me convengan. Sí. Es el resumen No, de o sea, la obra. si es que te puedes encontrar una propiedad con 150 mil pesos que te permita entrar a este mundo, válido también. O sea, no, nadie te obliga a que sean 500 lucas. O sea, aquí lo importante es lo que te convenga a ti, que te permita entrar, de entrar. Para adentro. Para entrar, para adentro. Entrar para adentro. Ahí sí ¿Ok? es. Hay que cuadrarlo Ya. bien con la economía mensual, familiar o personal, porque cuando me refiero a familiar es cuando ya tienes una familia a cargo, ahí hay que mover bien las piezas, y me refiero a personal cuando tú eres soltero, cuando todavía no tienes ninguna responsabilidad, que ahí cambia la figura y cambia la forma de planificación. Dos ángulos adicionales y vamos a preguntas Y respuestas y respuestas. O sea, de preguntas nuestra van a haber, tripulación. respuestas no sé, Vamos depende a de la tratar. pregunta. Vamos a tratar de hablar. Pero mira, aquí hay otro ángulo, Ignacio. Dice: tengo plata, tengo mi Plata. colchoncito, tengo mi ahorrito, tengo mi 10, mi 20%, ¿ya? Dice: pero la quiero usar en otra cosa. No, la, no, 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 no se la quiero pasar a la inmobiliaria, no quiero invertirlo en mi departamento. Bien, ahí la pregunta que viene a continuación es,
¿Cuál es la otra cosa la que la quieres usar? Si es que es mejor negocio que la inversión inmobiliaria, eso es lo primero. Y si así lo fuera, genial. Tendrías que buscarte una inmobiliaria que te permita firmar hoy día sin dar nada de pie y comenzar a pagar el pie en la cantidad de cuotas y utilizar más que tus ahorros, tu capacidad de pago mensual. Que en nuestra opinión con Eduardo, la capacidad de pago mensual o capacidad de ahorro mensual, que no es exactamente lo mismo, pero es muy parecido, es mucho más poderosa que tus ahorros. ¿Bien? Ahora, si los tuvieras, podrías potenciar tu inversión o utilizarlo para aquella otra cosa que tú consideras que es mejor negocio que la inversión inmobiliaria. O a lo mejor lo quieres dejar para estabilidad, a lo mejor lo quieres dejar para... Anda, tú a saber para qué quieres guardar tu plata, yo no tengo idea si no estoy en tu cabeza. A mí no se me Beto, ocurre. claro, Beto, vas a ver lo que quiere hacer con tu plata. Claro, cada uno sabe lo que quiere hacer con su plata. La Obvio. pregunta aquí es si me conviene o no me conviene. ¿Okay? La respuesta, Eduardo, la dio hace un par de minutos atrás. Básicamente, te conviene sacar tu plata del fondo mutuo que te da nada. Nada. Y realmente nada. Es vergonzoso. Básicamente, está diciendo no tenga su plata, inviértala, no ahorre, invierta. Eso te están No, diciendo. para mí ese, o sea, si yo te voy a dar, y siempre lo digo, no un caso mío, en el caso de un inversionista que me dice, oye, quiero que mi abuela invierta en esto, compadre, y tiene 28 palos guardados en un fondo mutuo. Me dice, es ahí que le dan 5 mil pesos mensuales por tener su plata. Eso lo premia el banco con esa herramienta. Y le dije, compadre, es vergonzoso, es como que el banco te dijera, oye, pásame plata para yo trabajarla y ganar mucho más y prestársela a toda la gente y a ti con suerte te paso 5 luquitas al mes. Entonces, va en cada uno. Por supuesto que se pueden armar portfolios de inversión y te puedes utilizar otro tipo de instrumentos de inversión más rentables, pero también más riesgosos. Entonces, tienes que equiparar y qué es lo que quieres hacer con tu plata. Yo no tengo idea de lo que tú quieras hacer. El punto acá es que si tú logras que la inmobiliaria te dé un descuento suficientemente significativo e importante, que sea mayor a lo que sea que tú quieras ganar, dejando tu plata en depósito a plazo, fondos mutuos, cuentas de ahorro y cosas por el estilo, es razonable. Me Ahora, si no dice. la quieres utilizar, no hay ningún problema, porque utilizas tu capacidad de pago mensual para invertir y te guardas tus ahorros. Es más, hay inmobiliarias que no te dan ningún tipo de descuento. Eso Nada, mismo te iba a cero. comentar. No le interesa. No, 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 No es no. su core, no es su objetivo. Ya tengo plata, compadre. De hecho, mi problema es que tengo mucha plata. Primero me O sea, falta el proyecto. Me falta me el proyecto, faltan porque plata para hacerlo. dónde le invierto. Mi problema es que ¿dónde le invierto? Tengo fondo de inversión, tengo 7 mil billones, o 7 billones, 7 mil millones de pesos. ¿Qué hago con esta plata? ¿Dónde la pongo, compadre? Que sea rentable y segura a la vez. Entonces, no me paséis más plata si ya tengo. Cumple con tu compromiso Pasa un y invierte en 2%. este proyecto y paga y sácalo y pórtate bien. Hagamos negocio y firmemos contrato de compraventa firme para que yo pueda con eso proyectar mis flujos y. Y listo. Y fantástico. Y yo puedo comenzar con otro proyecto y así me voy. Y ojo, Ignacio, con referente a eso, no quiere decir que las inmobiliarias que te dan, que te premian por tener ahorro y por pasarle la plata, sean más inestables No tiene nada que ver una cosa con otra. o que digan necesito lucas. No, el core de la inmobiliaria es diferente. Y ahí hay que estar súper claro. Una vez yo tengo mucha plata y me voy a enfocar en otra plata, quiero que el cliente maneje sus luquitas, que sea responsable, déjame un 5% y después si queréis me pasáis el otro 5% para montar la entrega y queréis poner el 20%, me pasáis el 15%, no tengo ningún problema. Pero hay otras inmobiliarias que dicen, ¿sabes qué? Yo necesito flow más rápido, voy a premiar a la gente. ¿Por qué? Porque quiero ir a comprar otro departamento, otro edificio. Otro terreno. Claro, Listo. otro Ya terreno. tengo mis 200 millones de dólares, los tengo colocados, los tengo indexados, ya los tengo comprometidos y se me presentó una oportunidad de negocio por otros 1.000 millones de pesos, necesito y acepto. Entonces, por lo tanto, te hago un descuento acá, sacrifico margen por acá para poder aprovechar este otro negocio por acá. Eso ocurre. Eso es. Depende de la inmobiliaria. Oye, bueno, vámonos a preguntas, porque ¿qué pasa si no tienes ahorros? Básicamente lo que tienes que hacer es utilizar tu capacidad de pago mensual más que tus ahorros. O sea, si no tienes ahorros, no te impide entrar a este mundo. Utilizar tu capacidad de pago mensual,
que es básicamente la que has estado utilizando para pagar tus tarjetas de crédito, tus créditos de consumo, las renovaciones de los autos, toda esa habilidad que has estado teniendo, ese historial de pago mensual, ese es tu verdadero superpoder. Más que tu capacidad de ahorro mensual, que es súper difícil agarrar mi economía y decir, ya, ok, todos los meses, ¿no es cierto?, lo voy a meter, no sé, 300 lucas a la cuenta ahorro. Eso No va a pasar. nadie lo hace. O No, muy y aparte poquita, que. el 1% de la gente lo hace. Sí, y aparte que es un superpoder, Ignacio, nosotros siempre lo hemos dicho, la gente no lo visualiza. No visualiza lo que es ese superpoder de la Tú lo capacidad de explicas súper pago, bien. ¿sí? Y traspasarlo a capacidad de ahorro. Y es muy sencillo. Lo vamos a tratar de explicar rápidamente. A mí me Yo encanta gano cómo un lo millón de explicaste, porque es pesos. súper claro. Sí, yo gano un millón de pesos, ¿cierto? Tengo mi economía basada en un millón de pesos, pero resulta que me fui caminando me tropecé con una automotora y me metí y dije, ok, Me tropecé con me una tropecé, me tropecé con una automotora y casualmente caí justo arriba y firmé un crédito cuando estaba por el lado justo ya con el lápiz en la mano. Y se me ocurrió firmar un crédito por 300 lucas durante 24 meses. Listo. Puse plata, hice todo, 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 todo. Da lo mismo como ella, sí. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en ese momento? Yo ya no vivo con un millón de pesos. Yo ya vivo con 700 lucas. Porque 300 las tengo destinadas para pagar este crédito. Perfecto. Dices tú, Eduardo, ¿tu calidad de vida baja? No, pero se acomoda. Se acomoda. Ya no vives con un millón de pesos, ya vives con 700. ¿Qué pasa cuando termino de pagar la última cuota de ese crédito? Llegué a las 24 cuotas de 300 lucas. Me voy a encontrar con una, ¿cómo se llama? Con un camino entre decir, ok, me gasto nuevamente esas 300 luquitas o las ahorro, convierto mi capacidad de pago, que la tuve durante 2 años, yo solito me endeudé, yo solito firmé, yo solito puse el dedito y resulta que viví durante 2 años con 700 lucas. Entonces, ¿qué hago con esa capacidad de pago que yo tuve, que cumplí? La transformo en capacidad de ahorro y ahí en vez de tropezarme con una automotora para cambiar el auto nuevamente a los 2 años, voy y me tropiezo con una inmobiliaria y esas mismas 300 luquitas, compadre, porque ¿cómo se llama? Tu costo de vida, tu forma de vivir se basó en 700 lucas durante 2 años y no tuviste ningún problema. Entonces transforma esa capacidad de pago que tengo, que es muy buena, no atrasarse en las cuotas, y la transformo en capacidad de ahorro. Viejo, eso es un superpoder. Porque si tú me dices que esas 300 lucas las voy a guardar un ratito, créeme que no las vas a Mentir, guardar un ratito. mentir, No las eso vas no va a a pasar. guardar Tienes ni que un firmar ratito. un contratito, sí, pero un contrato con huellita y firmar y cheques giraditos, eso los pagáis. Tal cual. Yo no ¿Qué sé tú, piensas? pero yo cuando giro un cheque viejo, salvo cuando quebré, ahí ya no. Pero yo cuando con las mis cosas personales, yo lo pago. Sí, po. Pero pídeme que me ahorre 300 lucas al mes, pues. No, compadre, el arañazo que le pegáis todos los meses, ¿cómo se llama? Impresionante. Y no me digáis que las vaya a guardar. Mi abuelita las guardaba en una cajita. Eso es Una verdad. caja O de lo metía zapatos. debajo del colchón. Yo lo Mi metía debajo del suegra la colchón. guarda en una caja de zapatos, me río tanto, viejo. Le voy a sacar fotos. Le voy a sacar fotos y los voy a subir a las historias de Instagram. Sí, es verdad. La Mi caja de abuela zapatos, mi también hacía lo suegra. mismo. Hacer lo mismo, guardar en una cajita en el closet, compadre, y ella iba metiendo sus billetitos de a poco, de a poco, de a poco. Te morí el No, porte de la te caja morís, viejo. cuando. Para cagarse la risa. De repente me dice, mijita, voy a comprarme pan. Vaya a comprarse unos pasteles aquí en la esquina donde la María Juanita No. te saca Oye, la caja, viejo, te la saca el closet, te saca sí, la caja de zapatos, la abre, tiene billete, weón, ordenadito, weón, te saca, weón, ahí, toma, te pasa lucas o 10 No, lucas. y mi abuela hacía un mix en sus ahorros, ¿eh? Tenía la cajita y tenía la otra mitad guardada un poquito, lo dejaba debajo del colchón. Entonces me decía, Eduardito, vaya a comprar pan. Claro, y metía la mano, si estaba acostada, metía la mano debajo del colchón y te sacaba un poquito efectivo. Eso ya no es, ya no es, ya no, ya no. No conviene tampoco tenerlo ni en la cajita ni en el colchón porque vais perdiendo plata. Así que por eso Antes te de pasar a digo. la pregunta, la conclusión moraleja. Tenga ahorros o no tengas ahorros, va a llegar un momento en donde tus ahorros los vas a haber utilizado para invertir en propiedades o para invertir en otra cosa. Es decir,
para poder enfrentar un nuevo ciclo de inversión inmobiliaria, eventualmente, tarde o temprano, vas a quedarte sin ahorros. Y tendrás que utilizar, por tanto, tu capacidad de ahorro mensual o capacidad de pago, como está explicando magistralmente Eduardo aquí, para seguir invirtiendo. De ahí la importancia de entender que para poder invertir en departamentos de renta residencial y lograr que se paguen solo, lo que tienes que lograr es este ejercicio, desarrollar este músculo, el músculo de pagar mensualmente pies. Mientras más rápido lo puedas hacer, mejor. Punto final, terminé. Ahora sí, vamos a una pregunta y... Respuesta no sé, pero pregunta para ver. Se acabó, ¿eh? Ya, listo, ya pasé, a ver, porque estoy viendo aquí. Oye, el señor director, lo veo respondiendo, lo he visto respondiendo, porque la verdad que allá está. Oye, mira, tenemos 214 personas, Ignacio, en 225 llegué a ver 225. Y tenemos 30 y tantos aquí, nuestros amigos de Instagram también están viéndonos ahí. Oye, ya pues, vamos, contestemos, señor director. Vamos a preguntas, saludos. Un minutito de preguntas, Eduardito, y nos vamos. No sé si hay preguntas en Instagram mientras el señor director busca alguna del chat, que debe estar difícil. Sí, aquí. ¿Búsquete tú en Instagram? Dale. Búsquete tú en Instagram. Aquí te están hablando María Francisca Ramírez. Te dice, Eduardito, no me olvides. María Francisca, tú eres inolvidable, así que no te preocupes. No te preocupes que nos vamos a juntar. Oye, no ponga esa cara. María Francisca es una especialista y estamos armándole un plan ahí y quiere que nos juntemos por Zoom para ver bien cómo va a invertir. Así que la vamos a ayudar a la Fran. Gielka Portillo nos pregunta, si compro en blanco, ¿en qué momento comienza a correr la cuota del crédito hipotecario? En el momento que te entregan el departamento. El proceso es el siguiente. Tú llegaba a la fecha de entrega, una vez que el departamento está listo, y te llama la inmobiliaria y te dice, ya, perfecto, págueme el 80%, 85%, 90% que le falta por pagar, señorita. Uh-huh. Te va al banco, ¿no es cierto? O con ayuda de la Fuerza de la Comunidad nuevamente, sacamos un convenio con la, no sé, con la mutuaria MetLife, por nombrar cualquiera. Y tú vas, trabajamos con un ejecutivo, y te dice, usted está aprobada por el 80%. Vas y firmas la escritura, que se llama, en notaría. Firma la escritura. Esa escritura se va al conservador de bienes raíces. Una vez que entra correctamente en el conservador de bienes raíces, entrega de llaves. Y el inmobiliario te dice, muchas gracias por su compra, ahí están las llaves. Una vez que firmaste el contrato compra-venta, a partir de ahí comienza a correr el tiempo, que generalmente es un mes y medio, 2 meses, hasta que el banco le paga a la inmobiliaria. Y desde esa fecha, en el contrato compra-venta, aparece la fecha en la que tú comienzas a pagar tu primera cuota. Y ahí es donde te digo yo que puedes sacar unos meses de gracia. 3 meses, 6 meses de gracia. ¿Para qué sirven esos meses de gracia? Para hacerte un colchoncito de plata que te permita afirmarte para enfrentar 3 o hasta 6, ojalá 6 meses o de vacancia. ¿Okay? Entonces estás tranquila con tu inversión. No te gastes esos 6 meses. Eso sí lo tienes que guardar. Está temblando de nuevo, compadre. Se acaba de pegar otro remesón. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, se acaba de pegar otro regresor. Nos salimos arrancando como la televisión en vivo, ¿viste? Ahora estamos, no podemos salir corriendo. Pero acaba de temblar de nuevo, yo creo que por lo menos debe ser parecido al otro, fíjate. Mira. Vamos aquí con Julio. Julio Trujol. Nos dice Julio Trujol. Sí, nos dice el caso de pactar un pie. De N cuotas. ¿Los departamentos se entregan al pagar la última cuota del pie? No, se entregan a la fecha de entrega de la propiedad. No hay que esperar a pagar la última cuota. Se entregan junto con la firma de la escritura. Hay inmobiliarias que toman el riesgo de que pasen más meses posterior a la fecha de entrega. Son raras, pero existen. Y ellas asumen el riesgo. Para disminuir sus riesgos, te hacen firmar pagarés o harán lo que sea. No sé, por el problema de ellas lo que hacen. Pero no, la fecha de entrega del departamento es en conjunto con la firma de la escritura cuando se inscribe tu propiedad en el conservador de bienes raíces. Ese es el momento en que te pasan el departamento, independiente del número de cuota. Sí. Ahí hay que tener algo para aportar un poquitito, muchachos, para que lo tengan bien en cuenta. Las fechas de entrega la tiene la dice la inmobiliaria desde el momento que parte. Dice, yo me voy a demorar 2 años, más o menos, y te dice un semestre.
Ojo que con este tema de la pandemia ha sido muy complicado y se van a trazar las fechas para que lo tengan en claro. Lo más probable, todos los de Santiago, como las inmobiliarias, algunas no han podido seguir construyendo, se va a extender el plazo. Como inversionista, oye, ¿qué pasa si no me entregan el departamento de la fecha? Nada, pues tenéis más tiempo para pagar el pie, lo más probable. Así que si te fueras a vivir ahí, te creo que podrías tener pie, pero ojo con eso. Felipe Tobar nos dice, cuando termina un ciclo pagado, a ver, cuando se termina un ciclo pagando un primer pie y quiero comenzar otro ciclo con otro Con pie, otro pie. ¿cómo puedo obtener un segundo hipotecario? Pues ya tengo el hipotecario del primero. Excelente pregunta, profesor. Excelente, excelente pregunta, profesor. La respuesta es bien simple. Si es que ese primer crédito lo sacaste para tu casa propia y lo sacaste con un banco, cloteaste Mal. porque tienes toda la deuda y no tienes ningún tipo de ingreso. Es decir, desbalanceaste toda la situación. Manteniendo el mismo ingreso, ahora tienes una deuda. Por lo tanto, pero si inviertes en departamentos de renta residencial, que son departamentos que son pensados para ser arrendados, equilibraste tu estado de situación, en donde el arriendo, siendo que el arriendo es igual o mayor a tu cuota de dividendo, tu estado de situación está nuevamente equilibrado. ¿Cuánto tiempo se demora? Aproximadamente un año. El banco te pide de antigüedad de un arrendatario, en donde le muestras el contrato de arriendo, más los flujos de pago de los arriendos mensualmente, y ahí vuelves a estar equilibrado. ¿Bien? Y este ciclo lo puedes repetir y repetir y repetir la cantidad de veces que sea necesaria. Por cierto, mientras más las veces lo repitas, más difícil se pone, porque el banco se pone más exigente a que le demuestres que eres capaz de enfrentarte a periodos de vacancia alta, en donde, por tanto, ya no te piden a lo mejor el 90%, te piden el 20% pie, o el 30% pie, o el 40% pie. O sea, ¿quieres seguir creciendo? Ya, pues demuéstrame que eres bacán. Eso es lo que el banco de alguna manera está pidiendo. Pero así se hace, ¿ok? Se hace con la correcta administración de tu capacidad de financiamiento, es como se puede lograr iniciar un nuevo ciclo de pago de pie. Viste que el pie demora 24, 48 meses en pagarse, ¿cierto? Ya, pues, te entregaron la propiedad hoy día, tuviste un año, 2 años de arriendo, hasta que lograste que el arriendo sea ojalá un 20, un 30% más alto que el dividendo. Para cuando enfrentas un nuevo crédito hipotecario, el arrendatario del primer departamento tiene 2, 3 años, quizás 4 años. Depende de cuán rápido hayas pagado el pie, hagas tus ciclos de pago a pie. Ojalá puedas hacer un departamento por año, pero si eres seco, así te pasaste, eres espectacularmente rápido. Cada Claro. 2 años, cada 3 años es lo más normal. Así Un es. departamento cada 2 años, cada 3 años es muy bueno. Rodrigo, aquí nos dice, ¿con 3 millones puedo invertir? Claro que sí, Rodrigo. Ahí se puede Es hacer una más, mezcla. Ahí se puede hacer una mezclita. nos pasamos una hora explicando cómo es importante. Más que tus ahorros, tu capacidad de ahorro. Por lo tanto, me da lo mismo si tienes 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones. Si los tienes, espectacular. Se puede utilizar para esta primera inversión o tu inversión, aprovecharla, potenciarla. Pero llega un momento en donde si quieres repetir el ciclo, no vas a tener nada. Entonces, más importante que tus ahorros es tu capacidad de De ahorro o ahorro. pago mensual. Ya, vamos a unas preguntas metralletas. Señor, usted dice, ¿de Instagram o de YouTube? ¿Qué pasamos? O vamos primero. Ah, seguimos acá. Dice, hola chicos, pregunta, ¿entonces conviene pagar el pie más bajo posible según lo que se ha conversado? No, Marcelo, aquí yo creo hablamos que... de cómo pagar el pie. Yo no hablé nada de si es que De convenía precio. pagar el 10, el 20, el 30 o el 40. Eso depende de otros tipos de variables y los cuales van a depender de tu objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es vivir de las rentas, eso es de la diferencia que se produce entre el arriendo y el dividendo, entonces te conviene pagar más pie. Aunque sea menos rentable desde el punto de vista del retorno sobre la inversión, que es la diferencia entre lo que tú pusiste y lo que tú vas a ganar. Tú vas a ganar, por cierto, en la plusvalía y la diferencia del arriendo y el dividendo. Entonces, de acuerdo, tu retorno de inversión disminuye si es que tú das más pie, pero puedes tener flujo de caja positivo más rápido. Eso para gente más adulta tiende a ser más conveniente. Para gente más joven, al contrario, le da lo mismo vivir de la renta en este momento. Por lo tanto, le puedes convenir pagar menos pie, un 90% de De financiamiento podría ser financiamiento. más interesante. El retorno de la inversión es más alto, que por cierto no tiene nada que ver con el capture rate ni el valor metro cuadrado,
ni la tasa de interés, ni tampoco tiene nada que ver con otros índices financieros que tú tienes que estudiar y analizar para saber qué es lo que te conviene más y qué es lo que te conviene menos. Que no lo estamos conversando, discutiendo. Ah, ¿estaremos discutiendo sobre eso durante la semana de workshop? Sí. Hoy día lo único que dijimos hoy día es que cómo superar el desafío del ahorro es utilizando más que tus ahorros, tu capacidad de pago mensual. Ese es el superpoder que tienes que desarrollar. ¿Cuánto pagar de pie? ¿90, 80 o cuánto pedir de financiamiento? Eso es materia de otro estudio, análisis Que y discusión. también lo diremos, pero no hoy día, en No hoy otra día oportunidad. porque vamos a pasar 20 minutos hablando de eso Sí, obvio. y Aquí Irene Verana dice: Hola, quisieras ver la posibilidad de que me indiquen si podría invertir. Soy extranjera y tengo mis papeles al día. Perfecto, Irene, no tiene ningún problema. Hay muchos, dentro de nuestra comunidad de inversionistas, hay muchos extranjeros. ¿Tienen unos distintos desafíos que los chilenos? Sí. Hay que bancarizarse, hay que ver el tema en qué parte va tu nacionalidad, hay que tener, pero son dos o tres cositas más que hay que fijarse. Pero, de hecho, la mujer de Ignacio es extranjera, es brasileña y también invirtió. Así que así es. no hay ninguna restricción que tú, por tu nacionalidad, no puedas invertir. Al contrario. Hicimos un live, tienes que cumplir con condiciones de calificar concreto, obviamente, porque esas condiciones no son tan diferentes a las de un chileno. Y hicimos un live, si no me equivoco, el jueves o viernes de la semana pasada, específicamente orientado a extranjeros que quieren Extranjero. invertir. Que viven en Chile, obviamente, pues tienes que estar bancarizado. Los requisitos, por Sí. ejemplo, estar bancarizado. Puedes tener tus papeles al día, pero Mírenlo. si no estás bancarizado, no. Sí. Búsquelo ahí en la biblioteca de YouTube o de Instagram, búsquelo y va a estar, ¿eh? La semana pasada si no me equivoco, fue el jueves o viernes, Ignacio, que hablamos de aquello. Aquí Danilo El Gamboa jueves. nos dice: Con mi pareja estamos comprando un departamento de 3 dormitorios y 2 baños. Importante. En Diego Portales, con crédito hipotecario al comienzo lo habías. Espérate. Con crédito hipotecario, perfecto. Al comienzo lo habías pensado para vivir, pero ahora decidimos dejarlo en arriendo y nosotros arrendar. Mira, bastante Sí. tiempo, Danilo, ese es el objetivo. Hay mucha gente que, a diferencia de lo que estás mencionando tú, cree que arrendar es botar la plata. Y eso es verdad, sí, solo sí, tu capacidad de financiamiento no la tenés invertida en otro tipo de propiedades que te den más dinero que tu casa propia. La casa propia tiene una serie de desafíos que vamos a tocar durante la semana. Y que no es que la casa propia sea mal negocio, lo que es mal negocio es endeudarse para conseguirse la casa propia, que es muy distinto a endeudarse para invertir en un departamento de renta residencial. Es como que me compares el auto con tu emprendimiento. Salvo el auto sea un emprendimiento. Bueno, O el sea, no ejemplo es bueno. malo. O sea, Cambiamos bien me número. refiero a ese. O Me tengáis un enredé, me emprendimiento. enredé, Ya me enredé. vamos. Raúl Castillo nos dice: ¿Existen bancos que te dan un segundo crédito hipotecario solo respaldando el primero con un contrato de arriendo y 6 meses de pago de arriendo? ¿Es así? Sí, amigo mío Raúl. Y no solo bancos, las entidades financieras te están pidiendo el respaldo y no solo 6 meses. Te dicen: ¿Dónde está el contrato de arriendo? Perfecto, listo, muéstrame todos los flujos. Mínimo tiene que Sí, tener un un año. año, un Mínimo año. tiene que tener un año. ¿Cachai? No es que yo compre el departamento, me lo pasan y el mes siguiente voy y diga: Mira, aquí tengo un. Me está pagando. Tiene que tener Sí. una solidez en el tiempo ese contrato. Y de ser Correcto. así, es verdad, con eso te devuelven. Ojo, el 70% por lo general. Te castigan un Sí, eso te iba a 30%. decir, que tienes que hay una salvedad. La Sí, salvedad es de pues. que esos ingresos por arriendo son considerados ingresos variables. Y como todos los ingresos variables, la boleta de honorario, retiro, bonos, etcétera, son considerados solamente por un 30, por un 70% de su valor nominal. Es decir, si recibes 1 millón de pesos de arriendo, te van a considerar solamente 700 mil pesos como parte de tu matriz de ingresos. Así es, De por ahí la eso están. importancia, de ahí la Eso te. importancia a que el arriendo sea como 30% mayor al dividendo. No tiene Claro. por qué ser en el tiempo cero, pero para cuando te enfrentes a un nuevo crédito hipotecario, que generalmente es 24 a 36 meses después, que es el tiempo que más o menos uno se demora en pagar un pie, en cuotas de 300, 200, 400 lucas, más o menos. 36 meses es un rango más o menos de tiempo razonable para una propiedad de 2.500, 3.500 UF. ¿Me explico? Tal cual. Hasta 48 Perfecto. meses puede ser también. Perfecto. Última pregunta, señor director. Oye, Instagram, no, 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 no hubo nada.
Bueno, Moisés Carrasco nos dice: buen día, estimado. Si invierto en un proyecto en plano, primer ciclo, él se está hablando el plano, el que viene antes de incluso del blanco, que le llamamos blanco verde, esto en plano. Y a su vez, invierto en otro proyecto de entrega inmediata. Perfecto. Siempre con brokers digitales, obviamente. Se podrá. Pero claro que sí, pues. Sí, ahí es una de las opciones. Si yo tengo dinero en estos momentos, digo, porque me ha pasado mucha gente que me dice, ¿sabes qué, Eduardo? Yo tengo un potencial, un buen ahorro y quiero ponerlo todo ahora y quiero también firmar un departamento de aquí a 3 años de entrega. Y ese departamento lo voy pagando con mi capacidad de ahorro. Correcto. Porque resulta que tengo 300, 400 luquitas para invertir. Entonces, sí, y también... Y también dice como tengo la capacidad para que me presten plata. Entonces, hoy día estoy bien armadito, no quiero esperar tanto futuro, me compro una entrega inmediata ahora y voy con una entrega a futuro con otro. Súper buena tu estrategia, amigo, y segura. Ojo, eso es financieramente responsable. Uno la pago con ahorro y el otro la pago con mi capacidad de ahorro. Muy buena estrategia, Moisés. ¿Hay director? Déjame si hay preguntas en Instagram. Sí, ahí. No las vamos a poder responder todas, así que elígelas bien. Súper rápido, dice. Acá está. Ahora solamente preguntas del box, por favor, sino del chat. Solo del box. Dice, me parecen geniales, dinámicos, muy buenos temas. He aclarado muchas dudas. Qué bueno, Carlin. Gracias por tus... gracias por tus saludos y tus halagos. Seba Pablo nos dice, ¿cuánto se considera una tasa históricamente baja? Lo que están dando es entre un 3 y un 3,8. Considero que es alta. Depende. O sea, no, yo tengo un crédito del 5,6. Tal cual. O sea, ¿alta comparado con qué? Lo importante es que tu propiedad logre financiarse y pagarse sola. Si lo comparas con tasas de Perú, definitivamente son más bajas las chilenas. Las de Colombia, más bajas. Las de Estados Unidos, andamos en la pelea. Por cierto, en Chile trabajamos con tasa UF más. Es decir, la tasa que te están dando de 3,1, 3,8 es UF más 3,1, 3,8. Que la UF depende de la inflación en Chile. La inflación hoy en día en Chile está en torno al 3-4%. Ha estado así los últimos 40 años. Bueno, 40 no, 30. Uh-huh. Entonces, por lo tanto... Estamos hablando de una tasa de interés real anual del 7%. Bastante razonable. Históricamente baja, sí, porque nunca antes habían estado tan bajas, o muy pocas veces antes han estado tan bajas las tasas. Hace 20 años atrás las tasas estaban en dos cifras, en Chile. UF más dos cifras. Y aún así, el crédito hipotecario en Chile era muy grande. Uh-huh. Es porque la demanda de viviendas es interminable. Siempre hay personas queriendo, demandando vivienda. La oferta no es capaz de soportar. Por eso no hay burbuja inmobiliaria, amigo. No existe esa famosa burbuja inmobiliaria. Oye, Ignacio, sabemos que tú te vas ahora a otro live. Yo me voy a quedar un ratito aquí porque hay muchas preguntas en Instagram. Me voy a quedar unos minutitos más, unos 5 minutitos más con mis amigos de Instagram contestándole un poquito de sus preguntas. Así que esperamos haber aclarado el día de hoy el primer obstáculo que nosotros vemos. Y mañana... estaremos hablando de un atajo. Un atajo. Acelerador. Oye, cambiamos... ¿Cómo acelerar tu inversión? Sí, vamos, cambiamos un poquito la forma porque la verdad... de la forma que lo estábamos haciendo, ya todos nos empezaron a copiar por todos lados. Así que nosotros dijimos, vamos a partir de nuevo, somos punta de lanza. Vamos a clavar la honestamente, me da lo mismo que me copio. Yo que nos copio, me da lo mismo. Ni siquiera miro para el lado. Yo miro solamente para adelante. De repente me miro para atrás. De repente miro para atrás y digo, oh, wow, hemos avanzado bastante. Para no frustrarse tanto, yo no sé si tú miras mucho para adelante, de repente uno siente que no avanza nada y solamente uno se da cuánto avanzó cuando uno mira para atrás. Es más, hoy día en la mañana estaba leyendo, me gusta mucho leer y escuchar audiolibros, y estaba leyendo que si tú no tienes vergüenza de ti mismo, del pasado, es porque no has logrado avanzar mucho. De acuerdo, no aprendiste nada. No aprendiste nada. Hay que usar la técnica de siempre lo veo también, la técnica de la flecha, fíjate. Para avanzar más rápido hay que retroceder. ¿Viste que la flecha tú la tiras hacia atrás? Hoy día usamos esa técnica, de hecho. Sí, pues, si lo tiras más atrás, pum, vas a llegar más lejos. Así que no es malo
mirar hacia atrás, tomarte un momento de descanso, ver en qué estás y agarrar fuerza para ir hacia adelante. Así que con eso dicho, amigo mío. Los primeros live los miramos y me da una vergüenza. Bueno, en lo que ahí está, para live no los pienso sacar, los voy a dejar. No, hasta el otro día vi el video de nuestra historia comparado ahí. era ese, por favor, entonces, sácalo. Cambiémoslo. Hagamos uno nuevo y sacamos ese, por favor. Bueno. Y amigos míos, nos estamos viendo mañana. Yo me voy a quedar con mis amigos de Instagram aquí un ratito, nos vamos a quedar contestándoles ahí algunas preguntitas. Y Ignacio, mañana nos vemos, estamos a preparar a la misma hora, a las 8:18. Nos vemos no con un obstáculo, amigo mío, con un atajo, una papita caliente, algo les vamos a ir diciendo, les vamos a ir contando. Así que un abrazo grande, cuídense muchos, nos vemos, que estén bien. Chau. Instagram. Ah, me quiere dejar acá, señor director. Señor director, le cuento una mala noticia, se me va a acabar la... ¿cómo se llama? Se va a acabar pero espérate, lo puedo poner acá. La batería, ahí sí. Ya, mira, Javi Tapaz nos dice que haya un futuro mall o portal cerca... Eduardo, se quedaste muteado aquí en StreamYard. Ahí sí. Se me olvida que sale Ignacio y tengo que acomodarme acá. Hay una súper buena pregunta de Javi Tapano. Nos dice que hay un futuro mall o portal cerca. ¿Sube o baja la plusvalía? Por ejemplo, Ñuñoa, porque he escuchado muchas opiniones al respecto. Javita, eso es una muy buena oportunidad. Cuando nosotros hablamos de un barrio emergente, nos referimos justamente a este tipo de cosas. Hay que buscar cosas, barrios o lugares dentro de una comuna o de Santiago, por ejemplo, o de regiones, donde cosas que van a suceder. Por ejemplo, el metro. Por ejemplo, un mall. Por ejemplo, una universidad. Por ejemplo, un strip center. Y vámonos a regiones, porque no solamente Santiago. Pavimentamos un camino de tierra. Ahora lo van a pavimentar. Va a pasar una autopista. Va a haber un puente. No vas a tener que cruzar en balsa. Todas esas cositas, todos esos hitos urbanos, a diferencia de los hitos geográficos, el hito geográfico es lo que está, pero el hito urbano es algo que se va a construir, que va a mejorar la calidad de vida de ese sector, le llamamos barrio emergente. Y el mall es un polo muy atractivo para el arrendatario vivir frente a un mall. Es más, yo acabo de invertir en un departamento frente a un mall. Eso me llevó a tomar la decisión de invertir ahí. ¿Qué tenemos acá? Otra pregunta. Aquí, ¿qué nos dice? Dice, si tengo la plata para el pie, ¿me conviene pagarlo todo de una o me conviene pagarlo en cuotas? Durante todo el live contestamos esa pregunta, amigo mío. Depende de tu objetivo de inversión. ¿Ah? Pero es una de las decisiones que hay que tomar. Ya estaríamos, me parece genial. Todos estaríamos listos por acá. Veamos si hay alguna. Sí, Eduardo me dice, está temblando por acá. Se ve bien. Dice, deben colocar las preguntas en la caja de preguntas del box. O no las contestas por lo general, sí, Javita, porque acá es muy complicado. Tengo eso, señor director. No sé si usted tiene alguna pregunta más que quiera que conteste de... porque aquí no las veo, fíjate. Dice, ¿podrías un poco andar en el tema de la burbuja en la moneda? Justo vi un video el mes pasado y se habla que en junio se viene un tsunami de remates. ¿Cuál es tu opinión? Chuta, ¿sabéis qué? El tema de la burbuja inmobiliaria la venimos escuchando desde que partimos con los live. La burbuja inmobiliaria dicen que en algún momento va a reventar este tema del... que las inmobiliarias van a quedar sin poder vender, que van a bajar los precios un 25%. He visto un montón de teoría. Nosotros desde el minuto uno dijimos no hay burbuja inmobiliaria. Los precios no han bajado. Los precios se han ido incluso cuando estuvimos en el peor momento de la pandemia,
que algunos dicen que fue entre marzo y junio del año pasado, otros dicen que es hoy, ya llevamos 3 semanas, yo llevo casi 4 semanas acá en la quinta región ya encerrado, los precios de las inmobiliarias se mantienen. Tú ves los informes que salen, los artículos en el diario, y todos dicen que el precio va al alza, así que burbuja inmobiliaria no hay, muchachos. Si van a quedar esperando a que bajen los precios, se van a morir esperando. Dice, ¿cómo cuánta UF es el banco? Dice acá Fana. Eduardo, ¿cómo sé cuántas UF el banco me puede dar de crédito? A ver, hay un ejercicio muy básico, que es tu sueldo líquido, multiplícalo por 50. Ese es el monto total que te podría prestar un banco, ¿ya? El monto máximo, y aquí hablo que decir, oye, yo gano 1 millón de pesos, lo multiplico por 50 millones me puede prestar. Entonces, es como un ejercicio que no me maten los economistas, pero es muy, 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 muy sencillo. Lo otro es ya pedir una preaprobación al banco. Chicos, háganlo con su ejecutivo de cuenta. Si tienen dudas de cuánto poder invertir, pídanle una preaprobación. Díganle, oye, ¿sabes qué? Yo gano en base a mí, porque ahí, ojo, va el tema también de lo que son tus deudas. Tu matriz de ingreso más tus deudas lo tienen que ir viendo. Entonces, si tus deudas son muy altas, se va a achicar tu capacidad de endeudamiento hipotecario. Así que hagan el ejercicio. El 25% de tu sueldo lo puedes destinar a deuda hipotecaria. A deuda hipotecaria me refiero a la cuota. Ahí ya vamos a estar más adelante explicando bastante bien de qué se trata este ejercicio. ¿Ya? Los esperamos mañana, amigos míos. Tengo que ir a trabajar. Mira, son las 9:30. Mi equipo me está esperando. Analistas, porque hay muchas reuniones que la gente tiene dudas. Estamos haciendo una pequeña reunión de análisis. Aclaramos todas tus dudas. Tratamos de contestarla. ¿Cuál es tu duda que tienes? ¿Cómo vas? ¿Cómo está? Esta misma duda. Oye, ¿cuánto me van a prestar? Entonces, nuestro equipo de analistas compuesto por cinco personas que, ojo, no te van a vender nada, pero sí te van a guiar un poquitito en el camino. Te van a decir, oye, mira, haz esto, pero mírate las clases. Muy importante, semana de calentamiento, 2 semanas y después venimos con nuestras clases. Un abrazo grande, mañana 8:18 en punto, amigos. Nos vemos de YouTube y Facebook y acá de Instagram. Nos vemos. Chau.